Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente Washington. Y como siempre, dándoles a conocer diferentes equipos, máquinas, referentes a energía, referentes a sistemas electromecánicos, sistemas termohidráulicos, etc. Bueno, aquí tenemos esta vez un calefón de la línea Thermoflow. Como pueden ver ahí, está las características. Ahí lo pueden ver. Es un calefón de 240 voltios, 12 kilovatios o 12.000 vatios. 50 amperios por línea, 50-60 hercios, 90 PSIs, que tiene una protección IPX4, hecho en Nanjing, República de China. Y como siempre, les vamos a dar a entender las diferentes partes del famoso calefón Thermoflow. Bueno, y esta vez vamos a añadir, y también en los próximos videos vamos a añadir dos aspectos muy importantes. La verdad es que no soy tan bilingüe, pero algunos amigos que me siguen me piden inglés. Entonces voy a hacer todo lo posible. Cuando hable de algún elemento, voy a tratar de hablar de hablar en inglés, español, inglés, especialmente en los elementos que son claves o importantes. Y además, al último vamos a hacer una reseña y vamos a ver las ventajas y desventajas, de esa manera que los videos sean mucho más completos y mucho más prácticos para el consumidor. Entonces, empezamos nuevamente. Como vemos, aquí tenemos la marca Thermoflow. ¿Sí? Tiene un panel, está esperando el encendido. Como pueden ver, el caparacho es un caparacho de plástico. Es el pecho de plástico, un pecho de plástico. Una base igual en la que asienta, es una base de plástico. Tiene dos tarjetas de control. La una es la de potencia, la otra es de mando. ¿Sí? Tarjeta de mando. Tiene además aquí un recubrimiento de aluminio para aislar la temperatura, el calor. Además podemos ver aquí la salida de agua y la descarga de agua. Entonces, además podemos ver y analizar muchas otras partes del equipo. ¿Sí? Empecemos desde abajo, ¿sí? Desde el funcionamiento y más o menos cómo interfieren las diferentes partes. Algo un poco general para que no nos confundamos mucho. Entonces tenemos la entrada de agua, que es en esta zona. Entra por acá. Se va la tarjeta de control, control de potencia, llega a 3 triacs que se encuentran ahí en esta zona. Perdón,
Primero va la entrada de agua y luego llega acá un sensor, que es un sensor de temperatura. Luego llega acá a un sensor de flujo, ¿sí? Que es esta parte negra. Baja, se da la vuelta y ahí sí ya llega a los triacs de potencia de la placa. Aquí está la placa. Entonces, como vemos, la placa está compuesto de algunas partes un poco generales. Como podemos ver, los terminales de potencia, entrada, salida, entrada, salida 2, entrada, salida 3. Tenemos por acá los optoacopladores, optoacoplador y optoacoplador, luz indicadora, indicadora, indicadora de la secuencia de los del cañón de nicalinas. Tenemos el microcontrolador, que debe ser uno de la serie, pero en general estos vienen con la serie PIC. Sí, parece que es un PIC. Sí, acá viene un regulador de voltaje. Este es un regulador de voltaje, un puente de diodos, unos capacitores y las salidas para la comunicación para la tarjeta. Y acá tienen unos buffers de acoplamiento. Y aquí vemos un microcontrolador, el que interpreta. Sí, el decodificador. Entonces, bueno, acá tenemos el cable de comunicación. Listo. Entonces, más o menos por ahí vamos. Luego viene, bueno, el agua viene para acá, ¿sí? Entró por acá y luego viene para esta zona. Sale de esta zona y entra acá a el intercambiador de calor, ¿sí? Que es un cañón de nicalinas prácticamente, un grupo de nicalinas, ¿sí? Entra el agua por acá, se va al tanque intercambiador. Luego se descarga aquí por este tubo, ¿sí? Es un tubo de 5.16 a 3 octavos aproximadamente. Luego viene por acá y se descarga acá y aquí es la salida, ¿sí? Entonces nuevamente repasamos. Entra el intercambiador, llega acá el intercambiador, se cruza con, obviamente, con el cañón de nicalinas. Sale por esta zona, sale por ahí, llega para acá. Aquí está un sensor térmico, son dos de entrada y de salida, son dos sensores de temperatura. Este es el segundo, el de caliente. Descarga por acá y se va a la salida del agua, la salida del agua caliente. Como parte, si aislamos el sistema de agua y vemos el sistema eléctrico, en cambio podemos ver sí, son las acometidas, sí. Las acometidas, sí, de cable. Son unas acometidas de cable número 8 por lo general. Y llegan acá un termostato, ¿sí? A un termostato de calor. Sale del termostato de calor. Es una protección, ¿sí? Una protección de calor. Sale, llega acá a las diferentes partes, ¿sí? De la etapa de potencia de los triacs y luego llega para acá a esta zona, ¿sí? Donde se vuelve a reunir nuevamente con la salida, que es esta, ¿sí? Esta es la salida, porque la entrada, por acá viene la salida. Son tres triacs en paralelo.
Hay sistemas que vienen en antiparalelo. Por lo general trabajan en media onda, sí. Hay unos sistemas en los cuales, unos tríos donde, en los cuales trabajan con, no trabajan con tríos, sino trabajan con SCRs. Y el un SCR se hace cargo de la una onda y el otro SCR se hace cargo de la otra onda, ¿sí? De esa manera se secuencia con un cruzador de un sensor de cruce por cero, que es también optoacoplador, que es similar a esto, ¿no? Pero es otro sistema. Similar, pero no es igual. Esos sistemas lo tienen la marca, por lo general tienen la marca Remo, la marca Titán. Y la alimentación de la placa de control y potencia se encuentra en esta zona. Es un transformador de 240 voltios. De entrada y de salida 10.5 voltios con una corriente de 0.35 amperios. Sí, entonces es hasta donde vemos. En este calefón tenemos energía. Tenemos entradas con señal, porque aquí nos llega una señal. Sí, aquí se está pintando el on, pero en el momento de que queremos arrancar el sistema, como que nos da un poquito de problemas. Entonces lo que vamos a proceder es a dar mantenimiento. ¿Sí? Por ejemplo, se suele dar mantenimiento a estas partes. Sí, con un cepillo. Este está medio muerto, pero tenemos que vernos un cepillo de mejor calidad y con alcohol industrial. Vamos a proceder a dar mantenimiento al microcontrolador y al microcontrolador y buffer de la tarjeta de control. Entonces, vamos, tenemos aquí, sí, el cañón heater, que es el cañón calentador. ¿Sí? Aquí tenemos el transformer, que es el transformador. ¿Sí? Aquí tenemos la protection heater, que es una protección de calor. ¿Sí? Aquí tenemos una target, ¿sí?, que es un target control. ¿Sí? Acá tenemos target control power y aquí tenemos una target control que es de mando, o sea, de control. Entonces, aquí hay algo un poco interesante. Por ejemplo, podemos ver el cañón. Nos especifica claramente la potencia de la potencia de la El cañón, que es 12 kilovatios a un voltaje de 240 voltios a una fase, es decir, trabaja con los 220 monofásico o a dos hilos, ¿sí? 220, no, a tres hilos monofásico. El tercer hilo sería masa, que debería ir acá, aunque no está, pero bueno, debe estar ahí. Debería estar ahí. Y se conecta acá también con estos diferentes puntos que son masa o tierra. Entonces, como pueden ver, todo el cableado, el wiring, el cable, sí, que es el número 12 para control y acá 8 para los de potencia. Como siempre, podemos analizar las nuevas virtudes de este calefón. Lo que hicieron fue, como algo novedoso, es colocar los triacs, sí, en el disipador de temperatura en la entrada.
de cabeza. Y como vemos, al estar instalados de cabeza, tienen mejor posicionamiento, mejor arreglo. Aunque mejor disipación térmica, yo creo que sí, porque tiene mejor acoplamiento mecánico. Ahí le pueden ver. Por lo general, esos trías suelen quemarse siempre. Y siempre dan problemas. Porque es la parte que más exige en todo el circuito. Es lo que más exige. Es lo que más se sobrecalienta. Y después se queman por lo general las niquelinas de acá. Del cañón de calor. Entonces, podemos ver todo el calefón. Acá podemos ver la base de acoplamiento. Y ahora podríamos hablar de las grandes ventajas de este calefón. Una gran ventaja sería que el sistema de cañón es robusto. De todos los sistemas con los cuales he trabajado, el sistema que tiene un intercambiador, sí, cilíndrico similar a este, donde la disipación térmica de las tres niquelinas está balanceada. Entonces, a mi experiencia, y con diferentes sistemas y con diferentes marcas, es uno de los más robustos. Sí, es uno de los que mejor trabaja y no tienen problemas de quemaduras, excepto que sea, no sé, algo muy, muy extremo, que se lleve un trabajo muy extremo. Entonces, tiene otra ventaja más. Veamos acá el transformador. También es otra ventaja al tener una fuente independiente, sí, que no dependa de la del sistema de potencia o de algún capacitor para generar una fuente, a ser totalmente aislado electromagnéticamente, tiene una gran ventaja, sí, al tener esa aislación eléctrica. Es decir, es otro circuito, es una fuente independiente. Se genera una fuente independiente que alimenta la tarjeta de potencia, sí, power target, y a la potencia de power control, sí, la potencia de control, la tarjeta de potencia acá y la potencia de control, perdón, la tarjeta de control. Entonces, desde el punto de vista técnico, vamos con dos ventajas. Vamos a ver una tercera y vamos a dejar una cuarta para lo último. La tercera es la posición de los triacs. Sí, que veo que, a mi parecer, frente a los demás sistemas en marcas REM, Instalmatic y todas las demás, se acomoda mejor para tener un acoplamiento de espacio, sí, y mejor disipación térmica. Es interesante. Es una tercera ventaja. Una cuarta podría ser que tiene dos termistores de temperatura, sí, dos NTCs o PTCs. Es una cuarta ventaja. Hay muchos que tienen solo un medidor de temperatura. Y hay otros que no tienen ninguno. El control lo hacen por flujo, que también es válido. Por flujo de agua, sí. No eléctrico, sino por flujo de agua. Como la marca, se me va esta marca, Steven Eltro. Las versiones antiguas son con control de flujo de agua, sí. Creo que podría haber una quinta, pero no le veo ventaja. Yo le pasaría a que sea una desventaja más. Sí. Bueno, no tanto desventaja. La quinta quedaría en la nube, ya depende de ustedes. La quinta sería el realizar otra tarjeta de control aquí, ¿sí?
Tal vez meter mucha dinámica y mucha, digamos, amigabilidad en función para el cliente es bueno, pero al mismo tiempo no es tan bueno porque se incrementa la electrónica, ¿sí? Se incrementan los microcontroladores, ¿sí? O buffers, y al incrementarse, obviamente, hay mayor complejidad y cualquiera de los cables que sea de control de activación no va a llegar bien la señal a interpretarse, ¿sí? En el decodificador, en este micro que está ahí, o bien no va a llegar la señal a la tarjeta de potencia que está acá, no va a poder llegar la señal. Entonces, por ahí le veo una pequeña debilidad. Tal vez podría ser un poco más simple este sistema, tal vez solo un encendido o tres pasos, ¿no? Apagado, bajo, medio y alto, entonces podría ser mejor, o simplemente con potenciómetro. De esa manera la entrada de control simplemente estaría ligado a un buffer, a un circuito optoacoplador general, el cual les envía un disparo a estos tres optoacopladores para que secuencie el control a las nicalinas. Pero bueno, el sistema es así. Por eso les digo, no es ni no le veo ni como tan ventaja ni con tanta desventaja. Ya depende a nivel de usuario el que use, porque le puede gustar. A nivel técnico, bueno, puede ser que a algunos no les guste y a otros no les encante reparar o instalar estos sistemas. Entonces, son como cuatro ventajas. Y ahora vamos por las grandes desventajas. Para empezar, el plástico, ¿sí? El acabado del calefón Thermoflow. ¿Sí? Pésimo. Un plástico de mala calidad. El modelo de este calefón es Thermoflows Elex 12. Entonces, el plástico se le siente pésimo. Y la otra es el espacio. Hay espacio desperdiciado aquí. Este transformador podría venir más acá. Estos terminales podrían llegar a esta altura. Esta salida podría ser acoplarse acá con un aislante. Sí, se podría acoplar aquí una salida. Evitar este codo, evitar. Son dos codos, evitar dos puntos de pérdidas de presión. Sí, podría llegar a esta altura como esta, sí, que si hay cómo, se puede acomodar esto. Aquí tenemos espacio, tranquilamente tenemos aquí 1 centímetro que nos alcanza tranquilamente el espacio, sí, tranquilamente. Entonces, ahora, el plástico es una desventaja. La otra desventaja, obviamente, ¿no? Si el plástico es un poco peligroso que se derrita, es muy grande como segunda desventaja, por tanto va a ser problemático el instalar en algunos sectores, si ¿sí? Un departamento, algún, porque muchos instalan en los lockers, instalan en alguna vitrina, en algún anaquel y eso, ¿no es cierto? Entonces se complica, o debajo de la cocina, ¿verdad? Para debajo de la cocina ya está grande, está grande. Esa como primera desventaja. La segunda desventaja podría ser la otra que por ejemplo los ductos no están normalizados aquí. Bajan las dimensiones, las secciones a 5,16. Estamos bajando de 1,5 a 5,16. Imagínense, de 1,5 a 5,16, casi a la mitad prácticamente. Entonces,
estamos perdiendo presión, estamos perdiendo presión prácticamente, presión de agua, como segunda desventaja, perdón, sería la tercera desventaja, ¿sí? Bueno, no es difícil de arreglar esas desventajas, se pueden arreglar, pero hay que volver a rediseñar un poquito nada más el sistema, ¿sí? Entonces vamos con dos, con tres, perdón, desventajas. La cuarta desventaja podría ser el aislamiento. Por ejemplo, este material no soporta tan altas temperaturas, ¿sí? Entonces, es poliestileno, si no estoy mal. No soporta tan altas temperaturas, ¿sí? Una desventaja. Los demás cables, les estoy analizando, son siliconados, los cuales sí soportan más temperatura y nos ayuda. Además tiene, sí, mangos. Tiene manguitos, los cuales está muy bien. Están muy bien esos mangos. Entonces vamos ya por la tercera y vamos por la cuarta desventaja. Podría ser una desventaja, ¿no? No, el tablero, como les indiqué, que depende del libre usuario, pero yo le veo una pequeña desventaja, ¿sí? Porque este sistema, al ser un poco dedicado, digo dedicado, no dedica, dedicado, delicado no, sino dedicado, dedicado, entonces suele meterse el polvo aquí en estas partes, porque esta, si no estoy mal, es in touch, es in touch, es... No, no es in touch. Esta es, a ver, esta es por, sí, esta es por detección de electrostática, ¿sí? Entonces, gracias.